Hola, hola, ¿cómo están? Honor 90, prueba de videojuegos. Hoy vamos a probar todo su rendimiento. Dos de los juegos favoritos y que pueden sacarle mayor provecho, Call of Duty Mobile, Asphalt 9. Vamos a ver el video. Y este Honor 90 tiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, 120 tasa de refresco, su procesador un poderoso Qualcomm Snapdragon 7 generación 1, memoria RAM de 12 GB, almacenamiento desde 256 GB, su batería 5000 mAh, carga rápida de 66 vatios y el sistema operativo Android 13, capa de personalización Magic OS 7.1. Tres lentes en su cámara posterior, principal de 200 megapíxeles es un lente angular, otro de 12 megapíxeles ultra gran angular y otro de 2 megapíxeles de profundidad. Su cámara selfie es de 50 megapíxeles, es ultra gran angular. Y en nuestro Honor 90 vamos a ver la prueba de videojuegos con Call of Duty Mobile, uno de esos videojuegos que usamos a menudo y que nos permite revisar algunas de las características más importantes en cuanto a gráficos y demás. Aquí en sonido y gráficos vemos que nos permite calidad gráfica muy alta, cuadros por segundo máximo, y nos deja las dos opciones. Esto gracias a su buen procesador, buena memoria RAM, su procesador un Snapdragon 7 generación 1 de Qualcomm, que nos da una muy buena calidad. Y ahora una partidita de Battle Royale para revisar de qué manera nuestro equipo da la talla y funciona en nuestro videojuego. Y de entrada vemos un Call of Duty Mobile que es muy fácil de jugar en este Honor 90. Realmente entendemos que el poder de procesamiento de nuestro equipo nos colabora en mayor medida para tener una experiencia de juego muy fluida. Lo notamos en ese inicio que nos deja en esa pantalla de previsualización mucho tiempo. Es decir, que eso depende que podamos tener un teléfono más rápido o más lento. En los más rápidos, pues esa pantalla de inicio de previa del juego va a ser mucho más duradera, mientras que en los de otras gamas va a ser más lenta. Y ahora cuando jugamos, jugabilidad bastante buena, nos podemos mover para un lado y para el otro de una buena manera, nos deslizamos, subimos y bajamos, responde muy bien a un toque sencillo que podamos tener en nuestro equipo, y eso me gusta porque finalmente es lo que queremos cuando estamos jugando en un teléfono de estos y un juego como Call of Duty Mobile, que es bastante exigente en temas de desempeño, porque dependerá de eso, no solo una buena calidad de gráficos, que aquí la vemos muy buena, sino también una jugabilidad muy muy buena. Y ahora vamos a probar Asphalt 9, nuestro Honor 90. Revisamos que en ajustes del juego, sonido y visual, tengamos la opción de rendimiento, que esa calidad gráfica esté en esa muy buena calidad y que podamos, de hecho, tener ese mejor desempeño en nuestro teléfono. Ahora unos simples toques para ir a alguna de las partidas y que podamos revisar cómo podemos sacarle mayor provecho a este Honor 90 en este videojuego, que nos va a mostrar muy buenos gráficos en el Asphalt 9.
Y en una pista de estas de Asphalt 9, nos fijamos cómo el rendimiento, cómo los gráficos se mueven muy bien de un lado a otro, los carros pasan, los objetos volando, incluso la lluvia en la pista, nos dan una muy buena visualización de lo que sucede, muy fluido el juego. Honor 90, sin duda, uno de los equipos en los cuales este videojuego va a tener un muy buen desempeño y vas a tener horas y horas de entretenimiento. ¿Te gustó esta prueba de videojuegos Honor 90? Pues a mí sí, me parece que da la talla, rendidor potente, bueno para jugar. Si te gustó este video y no te has suscrito a mi canal, activa las notificaciones, dale clic en el botón de suscripción y estamos comunicándonos. Dale like, comenta y comparte este video. Y también sígueme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, en Threads, en todas me encuentras como @ivanocio. Y por supuesto, follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Soy Iván Luzardo, me encantó estar con ustedes. Iván Ocio, out.